Bienvenidos, chicos y chicas, a la cocina de Aarón, el cucharón. Acompañado de Nico, el que cocina rico. ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, porque... Nico, ¿qué fue eso? Fui yo. Lo que pasa es que tengo un poco de alergia y estoy constipado. No puedo oler nada. ¿Verdad, nariz? Dice que no. Por suerte, estás en la cocina de Aarón el Cucharón. Esa nariz la podemos aliviar con una nueva receta. Uy, ¿escuchaste eso, nariz? ¡Qué bien! ¿Y cuál es esa receta? Yo la llamo limonada sucia. ¿La limonada sucia? ¿Y sabe cómo suena? Nico, espera a probarla. No hay nariz que no se alivie con esa delicia. Toma nota. Necesitamos estos ingredientes, Nico. Uy, muy bien. Ya tengo mis manitos limpias. Entonces, Aarón, dime, ¿qué ingredientes necesitamos? Primero, limones, listos para exprimir. Limones ya partidos, aquí están. Unas hojas de menta que romperemos en pedacitos. ¡Uy, hojitas de mentas! ¡Qué bonito! ¿Qué más? Un pedazo de kion. Puede ser rallado o en pequeños pedacitos. ¡Un pedazo de kion! ¡Uy, porque todo lo que lleva kion es riquísimo! Y ahora, para endulzar, un poco de miel. ¡Miel de mis amigas las abejas trabajadoras que llevan el polen de flor en flor! ¡Qué bonito! A mí también me encanta, Nico, pues hoy serán importantes para nuestra deliciosa limonada sucia. ¡Uy, qué bien! Y finalmente, necesitamos una jarra con agua tibia, Nico. ¡Oh, agua tibia! A ver. Sí, está tibia. Pero hay una recomendación que debo hacer. ¿Cuál, Aarón? Para cortar los limones, rallar el kion y servir el agua, es importante que nuestros amigos y amigas pidan ayuda a alguien mayor, Nico. Muy cierto, Aarón. Así que ya sabes, si quieres preparar esta limonada sucia, pide la ayuda a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu abuelita o a alguien mayor en casa que te pueda ayudar. ¿Ahora sí? ¿Listo? ¡Claro que sí! ¡Es momento de cocinar! ¡Cocinar! ¡Muy bien! ¿Cómo empezamos, Aarón? Comenzamos exprimiendo el limón acidón. Cuidado con las pepas, Nico, que son muy traviesas. Uy, exprimiendo el limón ácido y cuidado con las pepas traviesas. Vamos a pedirle ayuda a tu sobrino, el exprimidor de limones. ¿Nos ayudas? ¡Claro que sí! ¡Exprimiendo limones, soy el mejor! ¡Muy bien! Para eso, te vamos a pedir ayuda. A ver, exprimiendo un limón y... ¡Muy bien! Eres el mejor exprimidor de limones. ¡Gracias! Y el segundo... ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Y nada! ¿Qué más, Aarón? Y luego le ponemos el kion y la menta que alimenta. ¡Kion! ¡Mi favorito! Agregándole kion a la limonada sucia. ¡Muy bien! Y menta. Vamos a sacar una hojita, dos hojitas, tres hojitas, cuatro hojitas. La menta. ¡Uy, se cayó! ¡Ya está! ¿Qué más? Le pondremos pegajosa y súper dulce miel. ¡Uy, pegajosa y súper dulce miel! ¡Me encanta! ¡Wow! Nico, a mí también me encanta el miel. Y como a mí me gusta el dulce, voy a echarle una más. ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Mucha miel! ¡Qué rico! Esto se ve delicioso, Aarón. Ahora sí, ¿cómo seguimos? Y por último, Nico, echamos el agua tibia. ¡Uy! ¡Agua tibia! ¡Echando el agua tibia! ¡Wow! ¡Listo! ¿Qué más? Y ahora viene la parte más importante, Nico. ¿Sabes cuál es? ¡Mezclarlo todo! ¡Vamos a mezclarlo todo! ¡Mezcla!
Mezcla, mezcla, mezcla. ¡Eso! Mezcla, 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 mezcla. ¡Listo! ¡Ya lo tengo mezclado, Aarón! ¡Tarán! ¡Listo! La deliciosa limonada sucia. Con esto, seguro que te sentirás mucho mejor, Nico. ¿Entonces ya la puedo probar? ¡Claro, Nico! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Limonada sucia para adentro! ¡Oh! ¡Aarón! Creo que me siento mucho mejor. La limonada sucia ha funcionado. Puedo leer todo. Puedo leer el guión y puedo leer la menta. ¡Ay, qué rico huelen los limones! Mi nariz se siente mucho mejor. ¿Verdad, nariz? Dice que sí. ¡Ja, ja! ¡Gracias, Aarón! ¡Ja! ¡Te lo dije, Nico! ¡La deliciosa limonada sucia nunca falla! Nico, me ha provocado hacer un postre con limón para la cena, pero... ¡Nico! ¡No hay suficientes limones! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Yo podría conseguir limones! La pregunta es... ¿dónde? ¿Ustedes saben cómo puedo conseguir limones y dónde? ¡El limonero! Hace un tiempo planté una pepita de limón en el jardín y nació un lindo árbol, Nico. Y debe de haber dado frutos ya. ¡Uy! ¡Perfecto, Aarón! Entonces voy para allá. Espérame aquí. Voy hacia el limonero. ¿Me acompañas? ¡Ah, qué bien! ¡Limonero! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Limonero! ¡Nico, espera! ¡Espera, Nico! ¡Nico! ¡No te dije cómo! ¡Ya se fue! ¡Y no le dije dónde estaba el árbol! ¡Achus! ¡Ay, ya me contagié! Bueno, tomaré un poco de la limonada sucia. ¡Uy! ¡Oh, limonero! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Limonero! ¡Limonero! ¡Ja! ¡Estoy buscando un limonero! ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? No sé cómo se ve un limonero. ¡Oh, ya sé! ¡Pero sé cómo huelen los limones! ¡Oh, nariz! ¿Lista? ¡Perfecto! ¡Actívate el olfato! ¡Y listo! ¡Vamos a buscar los limones! ¿Detectas eso, nariz? Huele como un olor raro. Huele a algo extraño. ¡Uy! ¡Algo tenebroso! ¡Ay, hasta podría decir! ¡Huele como a un monstruo! ¿Escucharon eso? Parece que hay un monstruo en el jardín. Creo. Y dice... No sé qué es, pero algo debe ser. El monstruo está cerca, así que quédate conmigo. Vamos a ver. Está por acá abajo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Aquí? ¡Hola! ¡Hola! Voy a buscar por aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Yo no veo un monstruo. ¿Tú ves un monstruo? ¡No! Es que yo no soy un monstruo. Soy una flor. Una hermosa flor. Y mi nombre es Florencio. ¡Wow! ¡Uy, Florencio! ¡Wow! ¿Wow es tu apellido? ¡Sí! ¡Wow! ¿Y tú quién eres? ¡Ah, yo soy Nico Colorico! ¡Oh! ¿Colorico es tu apellido? ¡Sí! ¡Wow! Oye, Florencio, aunque no sé si te habrás percatado, pero tienes como un olorcito un poquito particular. No sé cómo... ¿Y cómo te lo digo? ¿A podridito? ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, wow! ¿Quieres que te lo cuente? ¡Oh, me encantaría! ¡Ah, pero espera! ¿También te encantaría que te cuente? ¡Ah, entonces no te vayas, que en un momento Florencio Wow nos los va a contar! ¡Wow! 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 ¡Uy! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
¡Florencio, wow! ¡Tú sí que tienes un olor poderoso! ¡Oh, sí! ¡Soy una flor muy especial! ¡Oh, ya sé! ¡Creo que tengo una idea! ¡Oh, qué cosa! ¡Es una idea para ver si bajamos un poquito la intensidad de tu olor! ¡Wow! A mí me funciona cuando me baño. Sí, luego quedo limpiecito y oliendo a flores. A ver... ¿Te gusta? Sí. ¡Listo! Ahora sí, Florencio, seguro estás oliendo a flores muy ricas. No, al parecer sigues oliendo a podridito. Pero espera, ¿te refieres a mi super olor de ranciedad y mezclilla de apestosidad? ¿Así se dice? Sí, super olor de ranciedad y mezclilla de apestosidad. Es lo que me hace único. Se nota, super wow. Wow, sí. Es mi manera de atraer insectos. Y luego, cacho. ¿Cómo? Como hacho. Uy, Florencio, wow. Eres muy astuto, ¿ah? Sí. Para los insectos, mi olor es irresistible. Vienen corriendo. ¿Ya? Y cuando llegan, ¡achú! 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 Me llego la barriguita. ¡Ay! ¡Qué feo el hachú! ¡Qué bueno que no soy un insecto! Oye, Florencio, ¿y solo eres tú o todas las flores hacen lo mismo? Todas. Todas tenemos nuestro olor especial para atraer animales. Algunas para comer rico, como yo, Hanchum. Y otros para ayudarlos a reproducirse. Como las rosas. Sí, las rosas, las margaritas, los claveles. Todas atraen a los insectos con su olor. ¡Oh, insectos como mis amigas las abejas trabajadoras que llevan el polen de flor en flor! ¡Wow! ¡Exacto! ¡Como las abejas! ¡Oye! ¡Hablas, abeja! ¡Wow! ¡Sí! Pero a mí me gustan más las hormigas. ¡Ay, hormigas! ¡Amigas hormiguitas, para allá! Oye, Florencio, ¿entonces las flores botan olores porque quieren atraer insectos para que las ayuden? Nosotras, las plantas, tenemos esencia dentro que le dan un olor a cada parte de nuestro cuerpo. Ya entiendo. Por eso las hojas huelen. Y los troncos. Y las raíces. También. Y las frutas. Todos tienen su propio olor. ¡Wow! ¡Qué interesante, Florencio! ¡Wow! ¡Uy! Por eso también huelen tan ricos los limones. ¡Sí! ¿Sientes eso? Sí. También. Mi nariz lo ha detectado. Huele como a limón. Por aquí puede ser. No, ese eres tú, pestecito. Sigue el camino de limón. Sigue el camino de limón. ¡Florencio! ¿Encontraste algo por allí? ¡Sí! ¡Encontré limón! ¡Wow! ¡Ay! El limonero me trajo hasta aquí gracias al olor del limón. ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos el limón! ¡Lo encontramos! Muchas gracias, Florencio, por responder a todas mis preguntas. Hoy he aprendido muchísimo gracias a ti. Lo importante es no quedarse con las dudas. ¡Qué importante es la curiosidad! ¡Gracias, Florencio! Voy a preguntarme esta vez qué quiero saber. Voy a imaginarme mil formas de entender. Hoy me levanté pensando en tantas cosas que quiero preguntar. Como los ríos que llegan al mar, como las aves que pueden volar, ¿de dónde vienen los sueños? Voy a preguntarme esta vez qué quiero saber. Voy a imaginarme mil formas de entender. Hoy me levanté pensando
en tantas cosas que quiero preguntar. Como las plantas nacen de las semillas, como es que todas ya sabemos hablar, porque la luna cambia de forma. ¿Por qué el agua es mojada? ¿Por qué me moja? ¿Y es verdad que la Tierra es redonda? ¿Y si es redonda, por qué no nos caemos? ¿Y es verdad eso que si me como un frijolito, me nace una planta? ¡Darme sabe! A ver, a ver. Uy, está todo casi listo. Solo me faltan los limones. Nico, Nico, apúrate. Que ya quiero hacer ese postre. La, 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 la. ¡Huela, pajarito! No, ¡mira, Aarón! ¡Conseguí limones! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que la encontraste! Ahora puedo hacer un rico postre para la cena. Y cuéntame, Nico, ¿cómo los encontraste? ¡Ah, bueno! En equipo con mi nariz, usé mi olfato y traje los limones que mejor olían para ese postre ricoso y delicioso que vamos a cenar. ¡Muy bien, Nico! Porque en la naturaleza nos podemos guiar por sus olores para saber si algo está rico, rico, como para comerlo, o si tenemos que esperar un poco para... ¿Ah? ¿Estás bien? Parece que quieres decirme algo, pero no entiendo. Nico, no. ¡Ay! Nico, creo que tengo alergia. ¡Ay! Bueno, Aarón, no te preocupes. Te voy a hacer más limonada sucia para que te sientas mejor. ¿Qué te parece? ¡Claro que sí! ¡Ay, perfecto! Le voy a preparar un poco de limonada, Aarón. ¡Ah! Pero no te muevas, que cuando regresemos tenemos muchas sorpresas para ti. ¡Salud! ¡Ay, qué bien huelen los limones! ¡Te va a gustar mucho esa limonada! Nocturno. ¡Ay, Nocturno! Mira lo que te traje. Hice con Aarón una limonada especial. ¡Ay, Nicola! ¿Me invitas un poco de esa deliciosa limonada especial? ¡Claro que sí! ¡Prueba! ¿Qué tal está? ¡Deliciosa! ¡Ah, qué bien! Oye, Nocturno, tengo una preguntita para ti. ¡Oh, claro que sí! Por favor, Nico, me encantan las preguntas. Sobre todo si vienen de alguien tan especial como tú. Nocturno, ¿puedo oler tan rico como una flor? ¡Ah, por supuesto, Nico! Pero, a ver, acércate, por favor. A ver. ¡Ay, pero primero tienes que bañarte! ¿Por qué dices? Oh, sí, creo que ya me hace falta una duchita en un ratito. Nico, las flores tienen esencias que luego se usan para hacer perfumes y colonias. Hoy tengo una historia muy especial para ti. Oh, ¿oyeron eso? ¡Una historia de Nocturno! ¡Soy todo oídos! ¡Wow! Todo empezó con un niño que amaba las flores. ¡Oh, como yo! Sí, Nico, como tú. ¿Soy yo? Sí, podrías ser tú. El niño vivía asombrado con las flores y soñaba con su olor. Un día se preguntó, ¿cómo puedo hacer para que siempre me acompañes? Le preguntó a su mamá. ¿Y qué dijo la mamá? La mamá le dijo, las flores necesitan estar en la tierra, si no se marchitan. Pero él quería llevarse una parte de la flor con él, Nico. ¿Y qué pasó? Nico, ¿qué? Comenzó a leer, a investigar, a googlear. Pero en todos los lugares, ¿qué? Siempre aparecía la opción de cortar la flor. Y él no quería eso, Nico. Él quería que la flor se quede allí, donde estaba. Hasta que un día, la flor le habló. ¿La flor le habló? Sí, Nico, sí. Oh, así, mira. ¡Ey! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Soy yo! ¡Soy yo, la flor! El niño se sorprendió. Tú también te sorprendiste, ¿no? Sí, yo también. Me di cuenta. Porque la flor nunca le había hablado. ¡Wow! ¿Y qué le dijo la flor? Le dijo... Si quieres llevarte una parte de mí,
coge un pétalo de mi flor y ponlo en un libro y déjalo por una semana. ¡Uy! Oh, eso se escucha muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Lo hizo el niño? Sí, claro. Oh. Obvio que lo hizo, Nico. ¿Qué? El niño obedeció y luego de una semana abrió la hoja del libro. Oh, ¿y qué pasó? El pétalo de la flor se había secado y aún mantenía su aroma. Oh, ¡qué rico! Cuando el niño no estaba en casa, se podía llevar un pedazo de la flor con él. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Oh, sí! Es lindo y también es una gran idea. Y es así que el niño descubrió con mucha curiosidad e ingenio que pueden lograrse cosas muy bonitas, Nico. Como llevarse una parte de tu amigo contigo para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia, Nocturno! ¡Muchas gracias por contármela! ¡Bravo! ¡Bravo! Nico, ¿qué? Nico, ¿qué? Te tengo una sorpresa. ¿Para mí? Sí, para ti, Nico. ¡Ah, qué bien! ¿Cierro los ojos? Oh, sí, por favor, cierra y cuenta hasta tres. Oh, está bien. Uno, dos y tres. ¡Uy, qué será, qué será, qué será! ¡Oh! ¡Nocturno, una flor para mí! ¡Ay, y huele tan bien! ¡Muchas gracias, Nocturno! ¡Qué linda flor! Nico, así puedes hacer que cualquier espacio de la casa huela mucho mejor. ¡Wow! Ya espero poder dejarla en mi taller. ¡Va a oler riquísimo! ¡Oh, sí, Nico! ¡Nico! ¡Ya está listo mi postre! ¡Se llama torta de limón zombie! ¡Torta de limón zombie de Aarón! ¡Mi favorito! Nocturno, ¿a ti te gustan los postres? ¡Ay, Nico, qué pregunta! ¡Me encanta! ¡Qué bien! ¡Entonces vamos a comer! ¡Oh, sí! Hoy hemos aprendido un montón de cosas. Primero aprendí que las flores emiten olores para atraer insectos y así las pueden ayudar a polinizarse y también alimentarse. ¡Oh, qué increíble! ¿No, Flor? También sé que los olores sirven para, no sé, ver qué comida puede ser comestible y cuál no. Presta atención a todos los olores de la naturaleza y ¡ay! ¡Déjate sorprender! Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. ¡Hasta la próxima, amigos y amigas! ¡Adiós! ¡Ay, Nocturno! ¿Vamos a comer postre? ¡Uy, sí! ¡Vamos! Oye, muchas gracias por la flor. Le quiero poner nombre. ¡Ay, por favor! ¿Qué nombre le pondrías? ¿Margarita? Margarita, sí. O Phil. ¡Ay, Margarita, qué linda flor! ¡Sí, me encanta! ¡Qué hermosa flor! ¡Wow! 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 ¡Una nueva flor en el jardín! ¡Wow! ¡Una nueva vecina! ¡Huele a dulce y un poco de caramelo! ¡Vamos a ser buenos vecinos! ¡Porque yo me comeré algunos bichos que a ti te molesten! ¡Lo que más me gusta es ser amigo de mis vecinos y vecinas! Espero que no te moleste mi olor. Una vez, antes de venir aquí al jardín de Nico, tuve un vecino que le molestaba mucho mi olor y me tuve que ir. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Pero no me quiero poner triste. Lo bueno es que llegué aquí y aquí lo paso súper bien. ¡Wow! ¡Wow! Tú también lo vas a pasar súper bien aquí. ¡Wow! Porque Nico es una súper buena persona y te va a caer muy bien. ¡Wow! ¡Vamos a ser todos súper buenos vecinos y vecinas! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Ja, ja, ja!